Detienen a militar por caso Ayotzinapa y a un panista por el caso de la guardería ABC. Militar clave en el caso Ayotzinapa fue detenido e ingresado a la prisión del campo militar 1A. El capitán José Martínez Crespo, mejor conocido como Capitán Crespo, es uno de los principales implicados en el caso Ayotzinapa. De acuerdo con proceso, se pudo confirmar que el militar detenido está acusado por delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada, por lo que la Policía Judicial Federal Militar cumplimentó esta semana una orden de aprehensión. El oficial ingresó a prisión, aunque hasta ahora la información sobre su caso no se ha comunicado de manera oficial. Mencionado en diferentes testimonios, el capitán Crespo fue supuestamente identificado por Sidronio Casarrubias, el presunto líder criminal de la región donde desaparecieron los 43 normalistas. Martínez Crespo es capitán segundo de infantería y fue uno de los mandos operativos del 27 Batallón de Infantería que actuó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando se ejecutó una razia que hasta ahora mantiene en la incógnita el paradero de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos. Cabe recordar que el pasado 26 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se habían liberado órdenes de aprehensión contra militares por los hechos de Iguala. Hasta ahora, el capitán es el primer detenido en la prisión militar por la desaparición de los 43 jóvenes y los delitos que se le imputan son competencia militar, aunque por violaciones graves de derechos humanos, su caso podría pasar a la justicia civil. Uno de los normalistas externó así su impresión por esta noticia. Omar García en su cuenta de Twitter @omarel44. Cae Crespo. El capitán Crespo es militar que nos encerró en la clínica Cristina en Iguala. Aquel que nos decía, cállense, ustedes se lo buscaron. Denme sus nombres reales, porque si me dan un nombre falso, nunca los van a encontrar. Terminó su Twitter. Por otro lado, la FGR detiene a un panista y empresario, Sergio Salazar, por el caso de la guardería ABC. Sergio Salazar, empresario e integrante del Partido Acción Nacional, es considerado uno de los responsables del incendio de la guardería ABC, en donde murieron 49 niños y un centenar más resultaron lesionados. Medios nacionales reportan que Sergio Salazar, político panista de Tamaulipas, fue detenido por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, de la Fiscalía General de la República, FGR. Salazar es considerado uno de los responsables del incendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. El empresario, en el año 2009, se desempeñaba como director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y otorgó permisos a los propietarios de la guardería ABC, Gildardo Francisco Urquide Serrano, Sandra Lucía Telles Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. La orden de aprehensión se hizo efectiva y fue trasladado vía carretera hacia Hermosillo, Sonora. Allí, Sergio Salazar rendirá su declaración de los hechos. Se le imputan diversas irregularidades al frente de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. Información de Aristegui Noticias señala que tras 11 años de la tragedia y en la segunda fase de las investigaciones, los agentes encontraron las pruebas necesarias para imputar responsabilidades a Sergio Salazar. El pasado 9 de noviembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con un grupo de familiares de víctimas de la guardería ABC para llegar a un acuerdo sobre la ruta de atención a sus demandas. Durante el encuentro, el subsecretario acordó con los familiares de las víctimas
y su representante legal iniciar mesas de trabajo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, para revisar de manera detallada cada uno de los casos y así brindar una ruta de solución apegada al marco jurídico, para lo cual se estableció un calendario de atención individual. Continuando con la información, un juez ordena capturar al priista exgobernador de Nayarit, Sandoval, por corrupción. La FGJ solicita ficha roja a la Interpol. La Fiscalía General de Justicia de Nayarit informó que, derivado de arduas investigaciones ministeriales relacionadas con el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, el día 4 de noviembre del actual año en curso, se obtuvo de parte de un juez de control la correspondiente orden de aprehensión en su contra, por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit, FIRCAES. En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia expuso que, con la misma fecha, 4 de noviembre, se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR, Fiscalía General de la República, las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención. La Fiscalía Nayarita sostuvo que se considera de interés público informar sobre el estatus de prófugo de la justicia de Sandoval Castañeda, para que cualquier persona o institución que tenga información acerca de su paradero lo haga de conocimiento. Información de inteligencia ha confirmado que no se encuentra ya en Nayarit, sino que en los últimos días estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León, además de que presuntivamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra, añadió. Además, la dependencia local explicó que este 13 de octubre y también en cumplimiento de un amparo se reiteró el aseguramiento de los inmuebles que tiene a su nombre el imputado, del cual se condujo como dueño y de los que se acreditó como destinatario final, aunque estén a nombre de testaferros. A su vez, se ordenó tomar la depositaria de los mismos para ponerlos en administración del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit, para continuar la ruta legal y entregarlos a la Hacienda Pública y al pueblo de Nayarit como reparación del daño. La FGJ de Nayarit expuso que en cuestión de días esta fiscalía estará concluyendo también la investigación en diversas carpetas para poder determinarlas, por lo que serán reforzados los esfuerzos para la captura del exgobernador para cumplimentar mandamientos judiciales por delitos del fuero común. En cuanto a la orden ya vigente, a Roberto Sandoval le podría corresponder una sanción de hasta 20 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por aproximadamente 20 millones de pesos, explicó la Fiscalía Local. Atendiendo a las declaraciones del mismo en el sentido de que es inocente, se le exhorta a que no huya, que no abandone el país y que, como lo ha reiterado, se presente ante el juez que lo requiere, planteó la FGJ. En febrero de este año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Sandoval Castañeda de haber aceptado dinero del crimen organizado. Sandoval es miembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y gobernó casi al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto, del mismo partido. Nunca fue sometido por la justicia a pesar de todos los señalamientos en su contra. Él se dice inocente. Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del Estado mexicano de Nayarit, se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes. Hoy lo nombro públicamente, lo que lo hace inelegible para ingresar a Estados Unidos, dijo. Con lo anterior, el exmandatario nayarita, al igual que sus familiares, no podrán ingresar a territorio estadounidense.
A raíz de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, dirigida por Santiago Nieto Castillo, informó que bloqueó las cuentas del priista en mayo de 2019. Además de las del exmandatario, se cancelaron las cuentas de tres personas cercanas a él, junto con cuatro empresas relacionadas con el exfuncionario por lavado de dinero. En total, se bloquearon 42 cuentas bancarias correspondientes a 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por 1.196.417.060.32 pesos, dio a conocer la UIF. Luego que le fueran bloqueadas sus cuentas bancarias, promovieron juicio de amparo indirecto ante el juez tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra el congelamiento, detalló la autoridad. En julio de 2019, sin embargo, la UIF logró revertir la decisión judicial y negó la suspensión definitiva a los promoventes, al acreditar que la orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional que llevó a cabo la unidad y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dos meses atrás, Sigal Mandelker, la todavía subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que el exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, recibió dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y lo mismo el magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, quien recibió sobornos de ese cártel y de su brazo financiero, los Queenies. Aquella vez, Mandelker agregó que cercanos a Sandoval, como su esposa e hijo, también se relacionan con sus actos ilícitos. La información se dio a conocer en una conferencia conjunta entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que bloquearon cuentas de 42 personas por 24.430.752 pesos y 2.396.250 dólares, que asciende a un total de más de 70 millones de pesos. Al exgobernador se le halló adquisición de vehículos de lujo y uso de tarjetas de crédito por más de 1 millón de pesos. La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la DEA y el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, entre otros socios gubernamentales. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.